Es el día 3 de la explosión registrada a consecuencia de una toma clandestina de gas LP en San Pablo, Xochimehuacán. El ambiente de intranquilidad y de confusión sigue estando latente en familias que lo perdieron todo. Las calles parecen ser la de una zona de guerra. Incluso la mañana no acompaña, pues es sombría y rojiza. Justo el tono de luz que permite ver las afectaciones a escasos 200 metros. Y ese es precisamente el predio donde estaba realizando la extracción de gas LP. Aquí fue la explosión que provocó el colapso de aproximadamente 143 viviendas. Hoy todas se encuentran en malas condiciones. Hoy no queda nada de las casas, fábricas y negocios que en su momento significaron sacrificio y un gran sueño. Este es el panorama en el tercer día de la explosión que se registró en San Pablo, Xochimehuacán. Estas son algunas de las viviendas y fábricas que resultaron completamente afectadas. Debido a la explosión, parte de la barda y techos terminaron colapsando por completo. Incluso algunas partes salieron proyectadas debido a la onda expansiva. Gabriel es el familiar de la persona que falleció al momento de la explosión. Hoy, su mayor tristeza y dolor fue no haber podido salvarle la vida a su hermano. Dijeron pues que no saliéramos y él se salió y a la hora de la salida pues le explotó todo, le cayó castillos, piedras en su cabeza y parece que le reventó todo. Los accesos son complicados, las vías del tren hacen intransitables el paso y los escombros convierten la tarea en una batalla difícil de solventar. Ella es una de las casas afectadas en la denominada Zona Cero. Aquí precisamente a escasos 100 metros fue donde se registró la primera explosión, causando que más de 15 viviendas que se encontraban a escasos 200 metros resultaran completamente colapsadas. Por lo pronto, los trabajos para retirar escombros podrían durar hasta 2 semanas. Así lo informaron autoridades estatales. Con imágenes de Cristian Medina, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.